We ask all passengers to proceed to the IO Airways airline counter. Check in and leave the child with the teacher. Then check in your luggage. Solicitamos a todos los pasajeros dirigirse al mostrador de la aerolínea IO Airways, hacer el check-in, dejar al niño con la Miss y posteriormente hacer el registro de su equipaje. Keep your passport and digital boarding pass handy. Mantengan pasaporte y pase de abordaje digital a la mano. Listen carefully to the call to the International Boarding Lounge. Estén muy atentos al llamado a la sala internacional de abordaje. At this time, we are all boarding the IO Airways aircraft. Please check in the seat number on your digital boarding pass. Moms, please sit in the right personalized chair blocks where you will find a fantastic souvenir for the trip. Guests, please sit in the assigned chair block behind. En este momento, todos estamos abordando el avión IO Airways. Identifiquen el número de asiento que aparece en su pase de abordaje digital. Mamitas, por favor, tomen asiento en los bloques de sillas personalizadas correspondientes, en donde encontrarán un regalo de este fantástico viaje. Los invitados podrán tomar asiento en los bloques de sillas colocadas en la parte de atrás. Ya todos nos encontramos en el avión que nos llevará alrededor del mundo. Everybody breathe in. One, two. Listen carefully to the captain's instructions. Todos respiramos. Uno, dos. Escuchamos con atención las indicaciones del capitán de vuelo. Todos ya estamos en nuestro asiento. Good morning, dear passengers. IO Airways welcomes you and appreciates your preference to travel with our airline. The speed we will reach during takeoff will be 186 miles per hour. Our flight will be 60 minutes long. Muy buenos días, estimados pasajeros. La compañía IO Airways le da la bienvenida y agradece su preferencia por viajar en nuestra aerolínea. La velocidad que alcanzaremos durante el despegue será de 300 kilómetros por hora. Nuestro vuelo tendrá una duración de 60 minutos. We are about to take off. Please fasten your seat belt by inserting the hook inside the fastener. Estamos a punto de despegar. Favor de abrochar su cinturón de seguridad introduciendo la lengüeta dentro de la hebilla. The aircraft is equipped with two emergency exits, one on the left side, one at the back, and one at the rear. In case of emergency, evacuate the aircraft in order. El avión está previsto de salidas de emergencia, dos del lado izquierdo, una al fondo y una en la parte de atrás. En caso de emergencia, desalojar con orden la aeronave. In case of lost pressure, the mask will drop automatically. Place them over the nose and mouth and tighten them with the elastic strap. En caso de pérdida de presión, la mascarilla caerá automáticamente. Colóquenla sobre la nariz y boca. Ajústenla con la cinta elástica. All devices must be in airplane mode. Todos los dispositivos deben estar en modo avión. On behalf of the entire crew, Captain Naum Alvarez Rodriguez wishes you a pleasant trip, in which we will experience adventures around the world with our mom.
A nombre de toda la tripulación, un servidor, Capitán Naum Álvarez Rodríguez, les desea un viaje placentero en el que viviremos aventuras por el mundo con mamá. Pasajeros, nuestro primer destino, Colombia, país lleno de magia, color y alegría. La cumbia es un género musical y baile folclórico tradicional de la costa caribe colombiana. Posee elementos de tres vertientes culturales, indígena, africana y europea, siendo consecuencia del mestizaje entre estas culturas. El vestuario tiene claros rasgos españoles, largas polleras, encajes, lentejuelas, condongas y los mismos tocados de flores, así como el maquillaje intenso en las mujeres. Camisa y pantalón blanco, pantalón rojo anudado al cuello y sombrero en los hombres. Mommy, you are my world. Ahora sí, vete a formar a donde te tocan. Los pícaros colombianos de tercero A vienen con gran ternura a ejecutar un ritmo muy guapachoso, ritmo de cumbia. Las mamás de tercero A siguen el ritmo con una hermosa flor colombiana tan bella como ellas. Una fuerte ovación. Por aquí se lo pasa. Por la cocina y está abajo. Ahora me toca a mí, ¿verdad? A mí me toca.
música. Despidamos con un fuerte aplauso a este grupo de pequeños colombianos que nos han deleitado con esta rítmica cumbia. Felicitamos a mi Rayito Vázquez por esta brillante ejecución. Fuertes esas palmas para nuestros pequeños. Una merecida ovación. Ahora nos dirigimos al país en el que se originó la civilización, la ancestral Grecia. La tarantela es un baile popular del sur italiano, cuyo origen se remonta a los colonos griegos que llegaron a Sicilia y al sur de la península itálica. Es una danza de tempo muy rápido que se acelera progresivamente y que suele acompañarse de panderetas, palmas y castañuelas. La danza de Sorba es actualmente tocada y bailada en tabernas de Grecia y centros helénicos en otros países, a modo de emblema étnico. Es relacionada con el estilo Sirtaki, que es una danza popular de Grecia que tiene la particularidad de comenzar a un ritmo lento y termina a una gran velocidad. Mom lights up my life. Thank you.
Los apuestos bailarines y las bellas griegas de tercero B vienen muy contentos a interpretar danzas llenas de acrobacia y simpatía. Las mamitas de tercero B engalanan este número musical con su bellísima corona de laurel, que representa el sublime espíritu de cada mamá. ¡Brindemos un gran aplauso! Brindemos una cálida ovación a estos pequeños griegos por esta magnífica presentación. ¡Bravo!
Apreciamos el gran trabajo realizado por Miss Claudia Vázquez. ¡Un fuerte aplauso! Nuestro siguiente destino es el Medio Oriente, el país de las mil y unas noches llenas de fantasía. Se conocen como danzas clásicas de esta región a aquellas que se dice están basadas en un tratado artístico que describe las convenciones del teatro, el drama, la poesía, el canto y la música. Incluye reglas sobre temas tan diversos como los niveles ideales para interpretar estas artes, las reglas de prosodia y dicción, los tipos de personaje, la forma de representar los sentimientos y los movimientos de cada miembro. Mom's smile is the sunshine of my life. Los lindos habitantes de Oriente Medio de Tercero C engalanan esta presentación con místicas y espectaculares pasos de baile. Las bellas mamitas de Tercero C adornan su frente con las joyas del Medio Oriente.
Una gran ovación para estos hermosos bailarines y para Miss Sam Valadez por esta excelente y espectacular presentación. Un fuerte, fuerte aplauso para ellos, por favor. Llegamos a nuestro cuarto destino, Brasil, país vibrante y lleno de alegría. La samba es un baile vivo y rítmico de origen afro-brasileño. La música samba es muy similar y ha sido influenciada por muchos géneros musicales angoleños. El ritmo musical de samba se baila en Brasil desde su inicio a finales del siglo XVI. En realidad hay un conjunto de bailes en lugar de un solo baile que definen la escena de baile de samba en Brasil. Es un baile que comúnmente se baila improvisando. El movimiento básico involucra un torso recto, movimientos de brazos y alternancia entre los pies, utilizando la flexión de una rodilla a la vez y el movimiento de caderas. Mom is my treasure. Los guapos y las hermosas bailarinas de tercero D vienen a interpretar con gran entusiasmo un magnífico baile al ritmo de samba. Con estos coloridos antifaces, las mamás de tercero D siguen al compás de esta alegre samba. ¡Que se escuchen esas palmas! Thank you.
Una gran ovación para estos maravillosos brasileños y a Miss Paumelo por esta grandiosa presentación llena de alegría y ritmo. Of life. Thank you very much. Amina, 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 Cole, el esquema, el amo, Amina, dulce, los alborozados y simpáticos habitantes de África de tercero E nos interpretan vigorosas danzas de ensueño y con estas pulseras africanas las bellas mamás de tercero E siguen el ritmo de esta magnífica presentación. ¡Que se escuche ese fuerte aplauso! Thank you.
Despidamos con un fuerte aplauso a nuestros bailarines africanos y a su Miss Sandy Arroyo por esta magnífica presentación. ¡Una cálida ovación! Dear passengers, we are about to land at Iyo City International Airport. Apreciables pasajeros, estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto internacional de la ciudad Iyo. Please remain in your seats with your seat upright, seat belts fastened, and devices off until the aircraft has completely stopped. Por favor, permanezcan en su lugar con el asiento en posición vertical, los cinturones abrochados y el dispositivo apagados hasta que el avión haya parado completamente los motores. On behalf of the entire crew, yours truly, Captain Naum Álvarez Rodríguez, appreciates your preference for Iyo Airways. A nombre de toda la tripulación, su servidor, Capitán Naum Álvarez Rodríguez, agradecemos su preferencia por Iyo Airways. Después de este maravilloso recorrido por el mundo, al llegar al Aeropuerto Internacional Iyo, nuestros artistas, para seguir festejando a mamá, nos presentan Eres tú mi sol y I love my mom. Una merecida aclamación para nuestros pequeños. Yeah.
Demos un gran aplauso a esta encantadora estampa musical, dirigida por el profesor Martín Vázquez Martínez, Miss Rosario Aponte, Mises tutoras y asistentes, profesor Nahum Álvarez. Más fuerte ese aplauso, mamitas, que nos ha enternecido el corazón. Felicidades, pequeños, qué bonito lo hicieron. Muy bien, en este momento... En este momento, los pequeños bajan de la plataforma y se encuentran con mamá. Las mamás permanecen en su asiento esperando a su pequeño. Después de este recorrido internacional, disfrutando el mundo. Fuerte ese aplauso, mamitas, para ustedes, para los pequeños, para el gran equipo de preescolar. Invitamos a todos a entonar las mañanitas para nuestras queridísimas mamás. Los pequeños se encuentran con su mamá. Todos cantamos, nuestros invitados, acompáñenos. Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos no cantan, la luna ya se metió. La luna ya se metió. Bravo, chicos, hicieron padrísimo. Me hicieron padrísimo, felicidades, estuvo genial. Es un momento dulce, tierno, emotivo. Los pequeños abrazan a mamá después de este maravilloso recorrido por el mundo. El corazón de mamá y el corazón de nuestros pequeñitos se encuentran. Todos estamos sentados en nuestro lugar. Todos permanecemos sentados en nuestro lugar. Cada pequeño está sentadito con su mamá. Todos respiramos, por favor. Uno, dos. Nuevamente, uno, dos. Todos guardamos silencio. En este momento vamos a pedir a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo,
por nuestras amadas mamás. Place your hands together. Let's pray Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Right hand up, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kiss. Amen. Escuchemos con mucha atención el mensaje del Padre Tom. Vamos a recibir la bendición. Todos permanecemos en silencio. Pues, antes de recibir la bendición, quiero felicitar a todos los niños que han participado en este homenaje a las mamás y también a las maestras y maestros, el maestro Martín especialmente, que han preparado este festival tan bonito que hemos gozado. Y para las mamás pues es un día muy especial, un día de recuerdo cuando ellas estaban dando la vida a sus hijos, ¿verdad? Todo el oxígeno, nutrientes que hicieron que aparecieran a la luz y ahora se dedican a la crianza de ellos con mucho amor. Los van acompañando paso a paso en todas estas actividades que realizan. Y bueno, pues hay que considerar que los hijos son un regalo de Dios, que los ha puesto en sus manos para que ustedes los cuiden. Pues vamos a pedir que la bendición los acompañe para que sigan adelante en esta hermosa labor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les damos un aplauso a las mamás. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Padre Tom, por tan sentidas palabras y por su bendición. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos la ayuda brindada por los señores Ibarra Parra y por todo el equipo de Mamitas y Papitos Coordinadores. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Muy bien, todos permanecemos en nuestro lugar. Queridísimas mamás, abuelitas, tías, madrinas, muchas felicidades. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias por haber disfrutado de este maravilloso regalo que con amor preparamos para ustedes. Juntos vivimos una aventura por el mundo. Esperamos a todas las familias a la celebración eucarística de Acción de Gracias el próximo 10 de mayo a las 12 del día en este recinto. Les invitamos a tomarse la fotografía del recuerdo en los sets que las mises montaron para ustedes.
Dios continúe derramando sobre ustedes amor, salud y bendiciones. Cada pequeño se retira con mamá. Gracias por tomar a los pequeñitos de la mano y no perderlos de vista. Una porra para las adoradas mamás. Una, dos, tres. ¡A la bio! ¡A la va! ¡A la bim bomba! ¡Las mamás! ¡Las mamás! ¡Ra, ra, ra! Gracias a Dios y a San Ignacio de Loyola. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Sí, perfecto. Yo tengo misa a las 8. Ah, ok. Perfecto. Muy bien, muchas gracias.